Señor, rápido, el tren está a punto de llegar. Con cuidado, con mucho cuidado. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! Saludos, maestro. Mi señora, el desayuno está listo. ¿Debo preparar la mesa? Sí, claro. Cuando Saji regrese de ver a los discípulos, puedes traer la comida. Comeremos todos juntos. Como desee, señora. Saludos. Respetado señor, este es mi único hijo. Él es todo mi universo. No sé qué pasó con él durante los últimos días, pero él no dice nada, no come ni bebe absolutamente nada. No sé en qué pensamiento se pierde todo el tiempo. Creo que una sombra malvada lo está poseyendo. Maestro, eres muy bendecido. Él estará bien por la gracia de tus ojos. Mi maestro, por tu gracia, mi hijo por fin ha conseguido un trabajo. Estaba desempleado y ahora tiene un trabajo en un departamento gubernamental. Todo gracias por su recomendación, maestro. Hizo una gran obra por este pobre hombre. Hizo una gran obra. Se lo agradezco.
Saludos. Saludos. Disculpas por la blasfemia. Estoy de servicio, así que tuve que venir en uniforme. De lo contrario, usted sabe que hubiera venido descalzo en su presencia. Estoy presente, maestro. Muy bien, ustedes vayan. En el mismo lugar donde se encuentra el cadáver de una niña, 3 asesinatos han sucedido en los últimos 3 meses. ¿De dónde vino esta chica? ¿Quién era ella? ¿Quién la asesinó? Esas son las preguntas que la policía tiene que responder. ¿Será este incidente enterrado como los otros anteriores en la policía? Tendremos que verlo. ¿Obtendrá justicia? ¿Los culpables serán castigados o no? Soy Saer con el camarógrafo Muhammad Hassan de Mac Domabat. ¿Qué pasa tan temprano? ¿Acaso no hay otro canal? Maestro, ¿estás despierto? ¿Ves noticias todo el tiempo? ¿Pusiste el canal? También hay otros canales. Pero las noticias de nuestro Maktoum Abad son en este canal. No me hubiera casado si hubiera sabido que te gustaban tanto las noticias. Me aficioné a las noticias después de casarme contigo. Nunca lo necesité antes. Este es el tercer asesinato en los rieles en 3 meses. ¿De qué hablas tan temprano? Ve y prepárate. Hablas mucho por la mañana. Madre ha dicho que todos desayunaremos juntos. Prepárate, te llamarán en un rato. ¿Por qué? ¿Qué es tan especial hoy? Señora, el mayor Saji está llamando a Junior Saji. Ya vamos. Infórmalo. Sí. ¿Escuchaste? Sí, escuché. Pero déjame prepararme primero. Si te mueves, iré. ¿Supiste a dónde pertenece ella? Maestro, ella aún no ha sido reconocida. Por cierto, en términos de su apariencia, ella no parece de Maktoum-Abad. Si ella no pertenece aquí, entonces, ¿por qué vino aquí a suicidarse? Creo que ella debe tener alguna relación con Maktoum-Abad. Acabamos de comenzar la investigación. Lo descubriremos pronto. Ella parece de alguna ciudad, de acuerdo con su ropa, maestro. Maestro, me olvidé del trabajo por el que vine. Maestro, hay una orden. ¿De dónde? De arriba. Para asignar empleados, para su seguridad, vengo aquí para pedirle que... Si... me da permiso para... de dejarle... 4 empleados aquí o en el Javeli. Estos altos oficiales, ¿por qué muestran simpatía? Nunca hemos hecho ninguna solicitud. Dígales que no necesitamos ningún tipo de seguridad. Maestro, ustedes son como padres. Eres uno de los premiadores. Eran órdenes de los altos funcionarios. Pensé en pedirle permiso. El resto es como usted quiera. Te dije, no necesitamos ninguna seguridad. Por la gracia de Dios, no tenemos enemistad con nadie. Las cosas seguirán como estaban. Ve y diles a tus altos funcionarios que no necesitamos sus preferencias en absoluto. Bien, maestro. Como desee, es su orden. Buenos días, padre. Saludos, hijo. ¿Tan temprano? ¿Todo está bien? Sí, maestro. Todo bien. Tengo algo de trabajo. Me despido.
Maestro, el trabajo es para los sirvientes. Deje que lo hagan. ¿Qué quieres decir? Maestro, encontramos las huellas de su coche cerca de la pista. Cuídese un poco. Bien, maestro, con su permiso. Vaya. Dime, padre. ¿Me habías llamado? Ayer te esperé durante mucho tiempo. Parece que llegaste tarde. Padre, en realidad, algunos amigos vinieron de la ciudad. Tuvimos una pequeña fiesta. Oye, padre, ¿hay algo de trabajo? Sabes, hijo. Ramis. Magdobat. Es muy sagrado para mí. De hecho, es una tierra muy santa. Para mí, las tumbas de nuestros ancestros están aquí. Aún hoy nuestros seguidores están aquí. Pero tú, hijo mío, eres mi único hijo. Sabes que después de mí, tomarás mi posición. Pero para eso, tienes que demostrar tu valía. Hijo, tienes que cumplir tus responsabilidades. Sí, padre. Sabes muy bien que soy consciente de mis responsabilidades. Por eso, yo nunca te he dado ninguna queja. Y no debería haber ninguna. Dios es grande. Dios es grande. ¡El correo! ¡El correo! Saludos, Babu. Saludos, querido Henry. Me parece, Babu, que finalmente trajiste mi carta. Vine a tu puerta, así que debe haber una carta para ti. Pero no la daré tan fácilmente. Dame algo dulce para comer. Yo mismo elegiré los dulces, ¿eh? La carta ha venido de la gran universidad en la ciudad. Creo que obtuviste la admisión. Babu, déjame verla de una vez. Si no, llenaré tu boca con dulces. Déjame ver. Sí, vela con gusto. Tú tienes razón, Babu. Obtuve la admisión en la gran universidad de la ciudad. Dios, muchas gracias. Zafar, eres muy afortunado. La universidad en la que entraste, la hija del maestro también estudia allí. Y eres el primer chico de Majobaba que va a estudiar en la gran universidad de la ciudad. Recuerda una cosa. Después de que seas médico, no olvides a Magdobab.
tienes que volver a tu gente. ¿Qué cosas dices, Babu? El aroma del suelo de este pueblo siempre estará conmigo. Mi todo está aquí. Voy a la ciudad solo para estudiar. Por supuesto que volveré. Bien, muy bien. Entonces me iré. Más tarde me das dulces. Tengo que entregar cartas. Un minuto, Babu. Toma este dinero y compra tus dulces. Sé feliz. ¿Qué haces con eso? Compro esto para Safri. Ah, ¿sí? Se verá realmente bien. ¿Te has vuelto loca? Yo no tengo tanto dinero. Por favor, cómpralo. Toma, y envuélvelo. Está bien, está bien. Hermano, esto también. Toma, hija. Saludos, maestro. Él es el maestro Junior. Salúdalo, hija. Hola. ¿Tía? ¡Saludos, tía! ¡Saludos, hijo Safri! ¡Estás aquí! ¡Que vivas mucho, hijo! ¡Ven! ¡Siéntate! Tía, he traído dulces para ti. ¿Dulces? ¿Pero por qué, hijo? En realidad conseguí entrar a una universidad de la ciudad. ¿De verdad? Pero tía, ¿no estás feliz? ¿Felicidad, hijo? Vas a la ciudad. ¿Cómo puedo ser feliz? Cuando los hijos están lejos, las madres no celebran. Lloran y lloran mucho. ¿Y me estás diciendo que sea feliz? Puedo entender, tía. Pero piénsalo. Cuando vaya a la universidad en la ciudad, todos obtendremos respeto. Tú, el tío y yo seremos respetados. Volveré como un hombre importante. No, hijo. No necesitas eso. Gente como nosotros no nos aceptan como importantes. Tal como eres ahora, eres bueno. Tía, ¿por qué estás molesta? La ciudad no está tan lejos. Puedo venir al pueblo en 2 o 3 horas. Y ahora hay 2 grandes carreteras construidas en el camino. Vendré a verte en las vacaciones. Querido hijo,
Hay una diferencia entre venir como invitado o vivir aquí. ¿Y dónde te quedarás allá? ¿Quién va a cuidar de ti? Tía, viviré en la universidad. Habrán 4 o 5 chicos como yo allí también. Viviremos juntos, comeremos y beberemos juntos. No tienes que preocuparte. Puedo cuidar de mí. ¿Safri? ¡Hola! ¿Cuándo llegaste? ¡Madre, mira esto! ¡Mira lo que traigo del negocio de nuestro maestro! ¡Hay tantas cosas hermosas! ¡Madre, mira esto! ¡Lo usaré en el matrimonio de mi amigo! ¡Se verá bonito! ¿Qué pasó? ¿No te gustó? Sí, hija mía. Es muy hermoso. ¿Qué pasó, madre? ¿Dijiste algo? Dime la verdad, Safri. ¿Qué le dijiste a mamá? No, hija. Él no dijo nada. Él ha traído algunos dulces, pero... dijo que consiguió admisión en la ciudad. ¿Safri? Oye. ¿Cómo puedes ir a la universidad? ¿Sabes que acababa de orar para que nunca vayas a la ciudad? Y no entres en la universidad. Padre, él no irá, ¿verdad? No irás allí. Te lo digo. Él no irá a ninguna parte. No te enojes, hijo. Esto es una noticia excelente. Esto es algo honorable. Y tu tía está loca. Ella no sabe nada. Los tiempos han cambiado. Solo las personas son respetadas cuando tienen educación. Eso lo sé. ¿Cuándo irás a la ciudad? Mañana, tío. O pasado mañana. ¿Te vas pronto? Yo mismo iré a la estación y te voy a acompañar. Ahora dime, ¿le darás todos los dulces a tu tía o nos darás algunos? Por supuesto, querido tío. Siéntate aquí. Te haré comer con mis propias manos. No. Dale a tu tía primero para que yo pueda digerirlo también. Vamos, querida, cómelo. Es una ocasión feliz. Tome. Oh, también usted. Gracias. Banu, estás sentada aquí. Te he estado buscando. Vamos, todos te están esperando. No quiero ir. ¿Te has vuelto loca, Banu? Dije que no quiero ir contigo. Estás emocionado por ir a la ciudad. No vuelvas después de ir por allá. Vive ahí por siempre. Me estás deseando cosas malas. ¿Con quién pasaré toda mi vida en la ciudad si no hay nadie? Encontrarás a alguien. No podemos encontrar seres queridos en la ciudad. Y si uno tiene que ir a la ciudad, es para ser respetado. Mira, escúchame, ven aquí. Es cuestión de 4 años solamente. Solo cierra los ojos por ahora. Después, cuando los abras, estaré parado frente a ti. Entonces no iré a ninguna parte. Siempre estaré contigo, ¿entendido? Estás mintiendo. No te preocupes por mí. ¿Alguna vez te has preguntado qué haré sin ti? No tengo ningún amigo. ¿Con quién pelearé? Me quieres dejar sin vida. Y dime, ¿quién será el que me enseñe? En cuanto a tus estudios, me has olvidado. Bueno. Son solo 4 años. Prometo que volveré por ti.
Estás hablando de 4 años como si pasaran en 4 días. Safri, no puedo vivir un día sin ti. Vendrás a mi tumba cuando muera sin ti. ¿De qué estás hablando, Banu? ¿Cómo puede uno morir por alguien en 4 años? Cuando no hay con quién pelear, morimos. Y Safri, definitivamente moriré. Y escucha, si muero, no vengas a mi tumba y quédate en tu ciudad. ¿Banu? La hija de nuestra sirvienta. Ella se ha vuelto tan hermosa y joven. Y nunca hemos podido verla. Y las chicas de la ciudad no son para nada como ella. La ingenua e inocente belleza del pueblo superior. ¡Oh, mi amigo Malai! Quiero que ella sea para mí. Sabes, si alguien se ha quejado al maestro del pueblo, entonces él no perdona. Es mejor que te olvides de esa chica. Y he escuchado que está comprometida. Y se va a casar pronto. ¡Oye, Malí! Cuando pongo la vista en una chica, se vuelve mía. Y si alguien se interpone, se las tendrá que ver conmigo y también con mi padre. Esta chica, la quiero. Y se va a cumplir. Muy bien, maestro. Bienvenido, señor periodista. Dígame, ¿por qué está aquí? Te he estado llamando. Tal vez no tienes mi número y por eso no atiendes. Si hubiera atendido tu llamada, ¿cómo estaría aquí contigo? Dime, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué sucedió en el asesinato del tren? Quiero saber sobre eso. ¿Qué has investigado? Señor, todavía estamos esperando el informe de defunción. Hasta que el informe de defunción llegue, nuestra investigación no ha cesado. ¿Y cuándo llegará el informe de defunción? No, llegará muy pronto. Ya sabes, nuestro Magnum Abad, nadie se lo toma más en serio que tú. Pero ahora todos lo harán. Magnum Abad no está indefenso. Es parte de este país. La misma ley que se aplica aquí, se aplica en todo Pakistán. Creo que no eres consciente del poder que tienen los medios de comunicación. Cuando los medios pregunten, tú tendrás que responder. No podrás ignorar eso. ¿Qué medios, señor? Creo que consideras tu canal como todos los medios. Nadie ve tu canal. He visto algunos videos en tu canal. No hay más de 150 visitas. Creo que estás viviendo una falsa realidad. El caso es claro y directo. La chica se suicidó. Pero también la pudieron haber matado y alguien la puso en los rieles. ¿Por qué no investigas desde este ángulo? ¿Qué estás haciendo? Son 3 incidentes en 6 meses. Y no has encontrado al culpable todavía. ¿Qué estás haciendo? ¿Hasta cuándo las niñas seguirán siendo asesinadas y tú sigues sin hacer nada? Señor, sabes que tu trabajo es informar. Puedes hacer o decir lo que quieras. Solo daremos la declaración completa cuando nuestra investigación esté totalmente completada. No podemos poner acusaciones falsas a alguien. Eso hay que probarlo en la corte. Tal vez es por eso que te pagan. Oye, lo estamos intentando.
No nos digas cómo hacer nuestro trabajo. Si encuentras alguna evidencia del asesinato, nos puedes decir. No nos culpes sin razón. Pero hay una cosa que está muy clara. La chica se suicidó. Puedes hacer lo que tú quieras. Puedes hacer fácilmente una historia de eso. Ahora me tengo que ir a un trabajo importante. La próxima vez que vengas, te haré beber una sabrosa taza de té. Te va a gustar mucho. Esto no es correcto. Si crees que puedes llamar a este asesinato un suicidio y ocultar y proteger al culpable, entonces este es tu error. Nadie se salvará. Ni tú, ni esa persona. Oye, perdóname. Por favor, perdóname. Por el amor de Dios, perdóname. He decidido ser un villano. Donde hay un faraón, también hay un Moisés, quien le hace pagar por lo que hizo. Y recuerda que vendrá un Moisés que le hará pagar caro. ¡Te hará pagar caro! ¡Van a pagar! ¡Muy pronto! ¿Qué te ha parecido esta historia? Comparte tu opinión en los comentarios.